孙悟空。Goku salió de la dimensión con una pequeña sonrisa, ya que sus entrenamientos habían sido efectivos en los sentidos de poder y fuerza habían mejorado de nuevo, pues ahora el guerrero estaba al 100%. Él sabía que unas aventuras mortales estaban por iniciar. Al final, la muerte es algo que siempre está tocando su puerta siempre. Bien, primer enemigo que debe eliminar es en el multiverso más débil. Me imagino quién ha de ser, por como dijo Ten, ha de ser ese demonio del frío. Tal vez me haga una verdadera diversión y no perder mi tiempo. Bueno, debería ver si creó un guerrero capaz de proteger ese multiverso para que no sea destruido por nadie, diría Goku, el cual tomó vuelo a una gran velocidad hacia el multiverso más débil. Por el gran espacio se veía al veloz destello que iba dejando un hermoso paisaje con su aura más pura que el mismo cielo supremo. Con solo su presencia, los guerreros se sentían protegidos por esa verdadera bestia, porque eso era el guerrero. Ahora nos movemos a donde se encontraba el palacio de Ten, el cual este estaba con una pequeña sonrisa viendo el paso del guerrero y sentir el gran poder que liberaba, y él sabía que su guardián era uno de los más fuertes, pero sin verlo en una verdadera batalla no sabría el límite del guerrero. Son Goku, ¿cuál será tu límite en total? Porque no creo que ese sea tu máximo poder, aún tienes aún más, y tendré que ver cuál es tu verdadero límite. Si el del multiverso de esas chicas modificó ese guerrero con un poder de una verdadera bestia para ver el despertar del guerrero, sería interesante ver hasta dónde es capaz de llegar Son Goku, diría Ten, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Al final, el guerrero estaba preparando a su guerrero para la verdadera batalla, la cual será un verdadero infierno para ellos y para el multiverso entero. Ahora en el cielo se veía a Sofía en su trono, viendo el camino de Goku, y sabía que el destino había sido cruel con él por todo lo que había pasado, la guerra y muerte de sus seres más queridos a menos de uno de sus compañeros. Ella se sentía culpable, al final fue su idea la de esa batalla. Son Goku, a pesar de sufrir siempre muestras una sonrisa, a pesar de las adversidades siempre sales adelante, dándolo todo por el bien de los guerreros y proteger a los tuyos. Eres admirable, pero la pregunta es, ¿podrás aguantar por mucho tiempo con ese sufrimiento? ¿Por qué tu corazón no está tranquilo?, diría Sofía, la cual veía eso sería. Goku iba a una gran velocidad que a su paso solo dejaban estrellas y unas pequeñas lunas que se creaban con su aura del ultra instinto. Su poder era muy puro cuando él estaba en el Wii, pero cuando pasa a su última forma, los reyes de la muerte caen a sus pies debido al gran poder que libera. En unos largos 10 minutos Goku había llegado al multiverso. Al entrar en el multiverso sintió el gran poder del demonio del frío, algo que lo sorprendió debido que ese demonio no tenía ese poder, pero le dio igual, al final nadie era adversario para su gran poder. Y en un estallido de ki llegó al palacio del rey del todo, viendo el gran caos que se había generado por la tremenda explosión y aún se encontraba sangre por la muerte de los guerreros. Tiempo cero, vuelve al inicio de la creación del planeta, diría Goku, el cual con ese poder vio todo lo que había sucedido hasta el último momento. Él solo soltó una lágrima por ver cómo fue el sufrimiento de los guerreros y cómo habían protegido su multiverso. Los admiro, a pesar de ser unos guerreros más débiles, demostraron que nadie se iba a meter a su multiverso sin darlo todo en el campo de batalla. Lastima su final, pero su muerte ya fue vengada con la muerte de Yama, diría Goku serio, mientras del chasquido de sus dedos había reconstruido todo lo destruido, mientras tenía una pequeña sonrisa. Por el momento ese poder es el más fuerte que siento, no hay guerreros más fuerte, si lo hubieran lo dejara a cargo del palacio del todo, pero lastimosamente es un multiverso débil en poder y guerreros, los más fuertes habíamos sido Vegeta, Gohan, Jiren y yo el guardián del todo, pero ahora solo quedo yo el último guerrero Saiyajin y Jiren, porque aún siento su poder, diría Goku, el cual vio un pilar de luz que llegó a donde estaba él. Vaya mono salvaje, por fin te encuentro, a donde te habías metido tanto miedo, me tenías que no querías dar la cara para luchar con el verdadero rey del todo, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Jajaja, acabas de escuchar lo que has dicho tú, un rey del todo, no me hagas reír, solo eres un débil con egos de grandeza, cuando seas un verdadero rey te voy a creer, pero por el momento solo eres un hablador y débil de paso, diría Goku en burla. A ver, dime por qué crees que el Zeno-sama y el gran sacerdote no ha salido a recibirte, dime por qué es, diría Freezer con una pequeña sonrisa, al final él fue el que ayudó en algo al rey Yama. Así que tan cobarde fue llamar para recurrir a la ayuda de un bastardo como tú, y aún me pregunto por qué tu ayuda si eres un débil y un bueno para nada, diría Goku, el cual se hacía esa pregunta.
simple porque quería ver tus puntos débiles. Él había visto tu vida pero no logró encontrarlo, y por eso me ayudó en mejorar mi poder y ser uno de los que le ayudó en su venganza, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Él solo no podía, en fin, solo era un débil, diría Goku serio. Jaja, débil, ¿acaso eres estúpido? Era el mismo rey de la muerte. ¿Tú crees que ese guerrero era débil? Me humilló con dos simples golpes. Eso es débil, diría Freezer, el cual estaba viendo a Goku serio. Claro, es un debilucho, no fue capaz de darme batalla por más que renaciera como el ave fénix, no fue más que una simple mosca para mi gran poder, así de simple. La vida de ella estaba destina a fallar al encontrarme, diría Goku serio. Lo has matado, así de simple como hablas, has matado al rey de la muerte sabiendo el caos que ibas a liberar si dejabas el inframundo sin ningún rey. ¿Acaso sabes lo que has hecho? Diría Freezer serio. Yakiyama le dijo que si él moría el caos se iba a liberar en el universo. ¿Crees que ese payaso sea capaz de crear algo? No me hagas reír, su poder era una mediocridad, no fue capaz de nada, y si piensa que sus discípulos me van a derrotar, está más que equivocado. Le voy a demostrar que nadie en este universo entero es capaz de detener el Saiyajin guardián, así de simple. Tú estás destino a morir en mis manos, así que no pongas mucha resistencia, que tu muerte está más clara que el misma agua, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bueno, Goku estaba usando el 0,01% de su máximo poder, ya que pensaba que Freezer solo era una pequeña diversión, pero no contaba que el demonio del frío fue entrenado por Yama por si él fallaba en su batalla. Freezer esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe, pero el siguiente no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Ja, por esquivar un golpe pensaste que ibas a poder con el siguiente. No me hagas reír, solo eres una basura con egos de grandeza, pero cuando se habla de poder quedas debajo de mí, diría Goku, el cual daba pasos lentos mientras poseía una pequeña sonrisa. La verdad, ese golpe que lancé tenía una buena velocidad, pero fue esquivado como si no hubiera sido nada. Eso es algo que me impresionó en cierto modo, diría Goku en sus pensamientos. Él es más fuerte de lo que había mencionado Yama. Al final este guerrero es fuerte, pero yo soy el más fuerte de este multiverso, diría Freezer, el cual se ponía de pie mientras se ponía en pose de combate. ¿Es en serio que te pondrás de pie para seguir en la batalla? No me hagas reír, solo eres una basura con egos de grandeza, pero bueno, ¿quién soy para decirte qué hacer? Diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Este guerrero no es el que Yama me mostró, a los demás que entreno les irá peor que yo si no supieron aprovechar los entrenamientos, diría Freezer, el cual recibió dos salvajes golpes que lo mandaron a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Mucho hablas, Freezer, y eres el mismo debilucho del pasado. No sé cómo estés, dioses de la destrucción no te han detenido, me han decepcionado. Pensé que serían más fuerte, pero veo que no es así, son unos verdaderos incompetentes. Por lo que veo deberé poner orden y poner un nuevo rey del todo, diría Goku, el cual había detenido dos salvajes golpes que habían sido lanzados a donde él. Freezer estaba lanzando unos salvajes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía una gran fuerza, y ni hablar del gran poder que le ponía a cada golpe, pero lo único que hacía es cosquillas a su rival. Goku solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva los fuertes golpes. Él sabía que su rival no era más que una simple mosca sin poder, pero debía humillarlo por todo el caos que había generado en el multiverso y las muertes que había generado. Freezer se descuidó por unos segundos, que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta colisionar con el palacio, pero su columna fue destruida al impactar el palacio, ya que era construido con un poder impresionante y sus materiales no se iban a destruir así de fácil. Tengo una duda, ¿ese es el máximo poder que has logrado o de verdad me puedes dar una verdadera batalla? Porque estamos perdiendo el tiempo y lo sabes, podría estar poniendo el orden con los dioses de la destrucción, pero mira aquí perdiendo mi tiempo contigo, diría Goku serio, viendo dónde había caído el guerrero. Maldito, deja de subestimar a el gran emperador, Freezer, diría él mientras su poder fue liberado al 100% en su forma normal, mientras se movió a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Bien, le daré una verdadera paliza para ver su verdadero poder, porque sé que le falta su forma dorada, pero ni con esa me hará sacar el 1%, ya maneta ni dar unos buenos entrenamientos puedes. Mira este débil, diría Goku, el cual se lanzó a una temible velocidad. Los dos al impactar sus puños se generó una onda de ki, pero uno salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se creó una inmensa explosión.
Goku se empezó a mover a unas grandes velocidades mientras iba lanzando unos salvajes golpes, que cada uno poseía un gran poder. Él no se estaba con juegos, ya que sabía que debía crear un nuevo rey del todo y entrenar a esos dioses débiles que ni detener a un tipo como Freezer podían. Y así como le dio una terrible masacre con cada golpe que lanzó, podría haber destruido miles de seres con un poder menor que ese. Freezer salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión por eso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero soltó un bocado de sangre al algunos órganos ser destruidos. Jajaj, creo que me estoy pasando, neta que divertido es hacer sufrir a un guerrero, a ver hasta cuánto eres capaz de resistir o mueres en unos simples golpes, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldito, no te creas el mejor, aún no me has visto en mi máximo poder, porque si lo libero vas a temblar del miedo, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Jaj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 , espera que no termino tu chiste, ha sido uno de los mejores de la existencia que he escuchado, pero bueno, a ver hasta cuánto eres capaz de hacerme algo, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Son Goku, siempre eres un guerrero que siempre subestima a su rival, sin importar quién sea, siempre te confías al final, es algo de los Saiyajines, pero es hora de que libere el máximo poder, diría Freezer con una pequeña sonrisa. A que aún poseías más poderes que no lo parece, al final eres un guerrero muy débil con ese poder, ahora con otro que según dice serás igual de débil, diría Goku en burla viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. En eso Freezer comenzó a liberar su poder, que ese lugar temblaba por su poder cada segundo, hasta que su apariencia cambió por completo a una dorada y su poder era inmenso, ni hablar de su arrogancia. No, por favor no, el gran emperador del mal me va a matar con su máximo poder, ayúdalo, decía Goku en sarcasmo al sentir ese poder más débil que nadie. Él solo se burla de su rival, al final pasar en dimensiones le afecta en su humor y arrogancia. ¿Qué pasa con ese estúpido? ¿Acaso no siente mi poder tan arrogante? ¿Es que se cree capaz de darme una digna batalla? Solo es una basura que la pondré a mis pies como el perro que es, diría Freezer con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Que acaso sientes mi poder? ¿Acaso sabes la gran diferencia entre tú y yo? ¿Acaso eres un estúpido que no siente mi poder? La verdad, aún me sigo preguntando por qué se crean tipos como ustedes mediocres, son un poder estúpido pero aún así se creen los mejores, pero siempre un ser supremo los baja a su realidad, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldita, te crees la gran cosa cuando sin ese poder del ultra instinto solo eres una completa basura, no me daría ni batalla y eso lo tengo claro, diría Freezer, el cual veía a su rival. Si quiere vuelvo a mi forma base y si lo hago en unos simples segundos te habré eliminado, no seguiré perdiendo el tiempo con seres que no me sirven, diría Goku serio. Quiero ver que lo hagas, a ver si eres capaz de hacer algo así, diría Freezer con una pequeña sonrisa por eso. Jaja, bien gran emperador del mal, a ver si eres la gran cosa como mencionas, a ver si me haces algo en mi mínimo poder, diría Goku, el cual volvió a su forma base, pero aún así se sentía una gran poder y eso que estaba en su forma base. A pesar de que haya bajado su poder aún me hace temblar, él es un gran rival, su fuerza es sobrehumana, sobrepasa los entendimientos de cualquier guerrero, al final él no es cualquiera, como dijo Yama, el guardián del todo no está por andar jugando, diría Freezer, pero cuando vio a Goku ya lo tenía en su frente con un fuerte golpe que dicho lo hizo temblar al verlo moverse a una velocidad sobrehumana y fuera de su entendimiento. Goku no se estuvo con muchos juegos, que comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la fuerza de cada puñetazo. Freezer no podía hacer nada ya que cada golpe lo hacía perder la cordura, hasta que de dos brutales patadas salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. En fin, a pesar de que he disminuido mi poder al mínimo y ni aún así eres capaz de darme una digna batalla, solo eres una basura completamente y así te haces llamar el gran emperador del mal cuando eres más malo que tú mismo, diría Goku en burla. Sus golpes sobrepasaban mi fuerza y más que eso no soy capaz de verlo en lo más mínimo, él es fuerte y yo solo soy un estúpido, nada más que hablo y hablo y por eso estoy pagando caro, diría Freezer, el cual veía al guerrero serio. ¿Qué pasa? A pesar de que he bajado mi poder aún no eres capaz de darme una digna batalla, no me hagas reír, solo eres una verdadera farsa, cuando tengas un buen poder mejor me buscas, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué acabas de decir, maldito mono sin sentido? Solo hablas estupidez, diría Freezer, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Ay, Freezer, no entiendes la gran diferencia entre tú y yo, pero bueno, ¿qué importa? Solo eres un estúpido, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos.
Freezer al ver eso sintió un gran temor, debido que nunca se había enfrentado a un guerrero que supera su entendimiento con solo verlo. Sabía que estaba metido en una batalla que no tendría ningún buen final, todo lo contrario, su muerte estaba más clara que el agua. Los dos al impactar sus puños hicieron temblar ese lugar, pero Goku no se estuvo con juegos y le comenzó a dar unos salvajes golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que llega a poseer en cada puñetazo que hacía temblar el cuerpo de su adversario. Freezer no era capaz de nada ni esquivar los fuertes golpes, que le hacía un inmenso daño, cada golpe lo hacía temblar de temor. Al ver esos ojos con furia, él sabía que Goku lo iba a matar. Durante unos largos minutos se veía como Goku masacrado a golpes a su rival. Para Goku no fue nada, solo fue su diversión en su rostro, se le veía la sonrisa al dar cada fuerte golpe, ni hablar del poder que le ponía a cada puñetazo, hasta que mandó a Freezer a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Emperador del mal, has sido un gran adversario, pero lástima que me he aburrido y tengo que poner orden en este multiverso, así que fue un gusto, espero con esto aprendes que nunca debiste haber metido con un guerrero Saiyajin, diría Goku, el cual se ponía enfrente mientras una esfera de Akai se genera en sus manos. Fue un gusto haber luchado con el guerrero que rompió las puertas del poder y se volvió en uno de los seres más temidos y respetados por todos los guerreros. Espero te sigas haciendo más fuerte y te vuelvas el emperador del universo, diría Freezer, el cual estaba en su forma base mientras poseía una pequeña sonrisa. Antes de la creación viene la destrucción, Akai, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras vio cómo desaparecía su rival. Él solo mantenía una pequeña sonrisa ya que había terminado antes de lo previsto, pero aún tenía que mantener el orden, bueno, poner el orden en el multiverso. Bien, ahora tendré que hacer una reunión con los demás dioses de la destrucción, porque ahora lo que veo solo son unos débiles, sin ser capaces de darme una digna batalla como tal, diría Goku, el cual entró al palacio a ver qué debía mejorar y ver el lugar de crear vida. Y así como Goku estaba leyendo uno de los libros de la creación de vida suprema para crear un rey del todo, ya que no era nada fácil crear un ser supremo. Dioses y ángeles, quiero que se presente en el palacio del rey del todo en unas horas, los quiero ver a todos en este lugar, y el que falte será eliminado por mi propia mano, así que los espero, diría Goku, el cual había usado telepatía con cada dios y ángeles ya que no quería perder el tiempo en ir por los universos llamándolos. Después de ese llamado, los 11 dioses de la destrucción había llegado preguntando qué pasaba, porque aún no se habían enterado que el rey del todo había muerto en batalla, que no se le había llamado. ¿Para qué nos habrá llamado el rey del todo? Bueno, esa no fue su voz, que habrá pasado, porque no siento la presencia de mi padre aquí. Hay muchas preguntas sin respuesta, diría Margarita, sería ya que no entendía nada. Y en eso se abrió las puertas del palacio del rey del todo, y al ver quién salió de ese lugar todos se sorprendieron, porque muchos se les había olvidado que él era el guardián del todo. Son Goku, ¿qué haces? ¿Dónde está el señor Daishinkan? Diría Toppo, el cual había sido el nuevo dios de la destrucción. El rey del todo Zeno-sama y el gran sacerdote han muerto en batalla, por eso no los verán, y se preguntarán cómo fue eso, porque veo que muchos están confundidos, diría Goku, el cual veía eso serio ya que sabía que los guerreros no entendían nada. ¿No serás que tú fuiste quien mató al rey del todo como a Daishinkan-sama? Diría Kusería viendo a Goku ya que no entendió qué estaba pasando. No, señorita Kus, no ha sido así, ellos murieron en batalla sin poder meter aunque sea las manos, al final fue todo mi culpa porque mis enemigos terminaron siendo sus enemigos, lo siento por todos los ángeles ya que era su padre, diría Goku, el cual veía eso serio. Otra pregunta, si puedo saber, diría Champa serio ya que no veía a alguien que él odiaba, pero le tenía un gran aprecio a pesar de más odio que le tenga. Sí, dígame señor Champa, ¿qué es la duda que tiene para poder responderla? Diría Goku serio. Y mi hermano el flacucho de Bills y su sirviente, ¿dónde están? No los veo, y su poder no lo siento igualmente, ¿qué fue lo que pasó? Y otra, ¿quién eres tú para estar en este lugar sagrado? Bien, a tu primera pregunta, es así de simple, el señor Bills como mi maestro Whis han muerto a manos al mismo enemigo que tenía. Y la segunda pregunta es porque soy el guardián supremo, el guerrero más fuerte de la existencia, diría Goku serio, por eso ya que no le gustaba que duden de él. Bueno, nadie duda, sino que no entendía porque nadie sabía quién era él. Como el guardián quien fue encerrado en esa habitación para que llegue a entrenar y ser libre cuando hubiera una amenaza de grandes dimensiones de ese guardián estamos hablando, diría Margarita sería. Exacto, ese guerrero soy, ¿acaso no les había dicho el señor Daishinkan ni el rey del todo? Bueno, eso no va al punto, sino que aún falta un dios y creo que el señor Bermud tomara el cargo de dios de la destrucción del universo 7, diría Goku serio. ¿Y en qué más le podemos servir, señor Goku? Diría Margarita.
Topo, te quedarás para ser entrando como el señor Champa. Ustedes dos serán los guardianes del multiverso como dioses destructores. Al final tendrán un rey del todo, pero deberán protegerlo, diría Goku, el cual del movimiento de sus manos creó a un pequeño Zen más fuerte que el anterior. Hola señor Goku, diría el pequeño Zen mientras hacía una reverencia a su nuevo creador. Y así como todo siguió en la reunión, todo había seguido normal. Los dioses de los demás universos se fueron a sus universos cada uno solo, quedando cuatro personas, las dos que iban a ser entrenadas y los ángeles guardianes. Y así como Goku estuvo una semana entera entrenado a los nuevos guardianes del rey todo, el cual les enseñó las técnicas básicas de la creación destrucción, crear portales y muchas cosas más que aprendieron lentamente los dioses de la destrucción. Al final no era fácil aprender técnicas de crear y eso para alguien que solo sabía destruir. Bien señor Goku, parece que hemos terminado nuestro entrenamiento con grandes resultados por lo que veo, diría Topo serio. Sí señor Goku, hemos mejorado y mucho en los entrenamientos, diría Champa, el cual se había vuelto la viva imagen de su hermano muerto. Al final eran gemelos. Se han vuelto demasiado fuertes, su deber ya saben cuál es, dejo este multiverso a su control y volveré, espero sea más fuerte en poder y no caigan rápido, diría Goku serio mientras salían de la dimensión en la cual habían entrenado. Son Goku, estoy listo para mi deber, cuando te marches pondré a crear mejor mortalidad y volver a ser un multiverso fuerte, espero que cuando vengas lo veas, diría Zeno-sama con una pequeña sonrisa. Bien, los dejo y hagan un buen labor, y eso es lo que espero, el multiverso más fuerte no les dijo que lo gana de la noche a la mañana porque eso no es así. Bien, sus ángeles tuvieron un aumento de poder, lo cual también les ayudará en su nueva aventura. Nos vemos dentro de unos siglos si el universo aún sigue de pie, diría Goku, el cual salió de ese lugar mientras tenía una pequeña sonrisa. Y así como el multiverso entero comenzó a mejorar en mortalidad y poder, también al final era el débil que se había encargado ser los más fuertes sin importar qué. Goku llegó a su planeta a descansar. Al final, hacer todo lo que había hecho no era para nada fácil. Tener paciencia con guerreros más débil que era no era algo que él hacía muy seguido, pero era su deber volver fuerte el multiversos. Y así como pasó el día entero y el descanso del guerrero había terminado, al día siguiente se levantó temprano y se puso a comer. Aunque fuera Dios, era algo que siempre le gustaba ya que era un Saiyajin y su estómago era igual un vacío infinito de comida. Bien, ahora me toca ir al multiverso de Gohan donde estaba ese mago, creo que era o era el de las chicas, ya no me acuerdo, diría Goku, el cual comenzó a tomar vuelo ya que tenía que seguir con su trabajo, aunque no quiera era algo que debía hacer obligado. Goku salió de su planeta a una gran velocidad que donde pasaba solo se veía un gran espacio por su inmensa velocidad. Él sabía que debía terminar esto más rápido para volver a su vida normal, no andar perdiendo el tiempo con débiles guerreros. Ten se había ido al inframundo a hacerse cargo de todo el mal que había ya que su nuevo ciervo era un estúpido, no era capaz de controlar la vida, bueno, los muertos que llegaban y hacia un caos. Por favor, un solo trabajo tenés y es hacerte cargo de mejorar el inframundo, pero lo único que veo que ni eso puedes hacer, deberé buscar un verdadero rey de la muerte, nada de estos guerreros más débiles, diría Ten, el cual ya había llegado al palacio donde tenía que ordenar quienes tenían una mínima posibilidad de volver a la vida y quienes no. Y así como el gran rey del universo retomar ese trabajo que lo hacía perder el tiempo, eso pensaba él, aparte de no hacer nada en su palacio para él era una pérdida de tiempo salir a hacer el trabajo que otros deberían hacer. Goku seguía su camino hacia el multiverso de su hijo Gohan, donde debía matar a un mago, para él era otra pérdida de tiempo ya que en ese universo no había nadie que le diera una digna batalla, solo lo hacía perder su valioso tiempo. En eso llegó al palacio que estaba destruido por completo, eso era debido a la batalla que se había liberado antes de que todo el caos fuera liberado, pero en eso sintió un ki muy pero muy débil, pero aún seguía ahí. Y a una gran velocidad llegó a donde sentía ese ki débil y al ver a la guerrera se quedó impresionado debido a que pensó que había muerto, pero aún seguía luchando por su vida. Vaya Margarita, sí que eres una verdadera luchadora, a pesar de que tu vida está al borde de la muerte te sigues manteniendo al límite, diría Goku, el cual le dejó caer un poco de su poder que la hizo volver en sí. ¿Qué pasa, dónde estoy? Y Gohan, diría Margarita, la cual se levantaba confundida por la situación ya que no entendía nada de lo que estaba pasando, ella solo recordaba una lanza que le habría atravesado el estómago, de ahí no recuerda más nada. Parece que no recuerdas lo que ha pasado y por lo que veo estás aún débil, no has recuperado el 100% de tu poder, pero eres una guerrera impresionante a pesar de todo, sigues viva, diría Goku, el cual poseía una sonrisa. ¿Qué pasó? Porque el palacio está destruido, ¿me puedes comentar qué fue los sucesos que me he perdido por pasar inconsciente no sé cuántos días? Diría Margarita, la cual veía al guerrero con una mirada seria.
Bueno, en pocas palabras, has vuelto a estar sola sin padre, solo hermanos, y tus hermanas que aún siguen vivas después de lo que pasó. Lo siento, la verdad no pude salvar a mi hijo, Gohan, pero ese maldito pagó con su propia sangre, así de simple, diría Goku serio, recordando todo lo que había pasado mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Gohan ha muerto? ¿Me estás diciendo que no has sido capaz de salvar a tu único hijo y último Saiyajin? ¿No eres capaz de hacer algo tan simple?, diría Margarita con furia por eso. No es eso, a Gohan lo saqué del peligro, pero él era la bomba en el tiempo, por así decirlo. Él no fue capaz de resistir y terminó explotando, muriendo en el acto. No sé si ahora entiendes eso, diría Goku serio. Sí, pero ¿acaso no podrías detener el tiempo? ¿Acaso no eres el guardián? ¿Acaso algo tan simple no eres capaz de lograr?, diría Margarita, la cual le pegaba a Goku en el pecho. Lo siento, Margarita, a veces ser un guardián tiene sus complicaciones y las mías estaban en no intervenir en una muerte que estaba destinada a pasar por eso, pero no tengo una habilidad como tal de detener el tiempo, diría Goku, el cual le dio un abrazo ya que sabía el sufrimiento que estaba pasando. Perdón, señor Goku, no debería juzgarlo, al final sé que usted es el guardián supremo y su posición es un sacrificio, pero espero que ese maldito haya sufrido hasta su lecho de muerte, diría Margarita seria. Claro, él sufrió hasta el último segundo, eso tenlo seguro, la muerte de mi hijo no iba a quedar así de simple conmigo, no es de jugar, diría Goku, el cual estaba serio. Qué bello momento de suegro, diría Moro, el poderoso mago que había causado muchos estragos en el multiverso. Vaya, así que vienes a tu propia muerte, algo impresionante, espero estés listo para irte a el otro mundo. Bueno, corrijo, no habrá más mundos para ti, solo uno este, porque tu alma no tendrá sitio ni en el inframundo ni cielo, diría Goku, el cual alejó a Margarita de él mientras su mirada era más fría en ese momento. ¿Piensas que serás capaz de hacerlo tú, un simple mono sin sentido? ¿No será capaz de vencer a el gran Moro, uno de los magos más poderosos de la existencia misma?, diría Moro, el cual tenía una sonrisa ya que se tenía una gran confianza en su poder, pero él sabía que a veces jugar con fuego es peligroso. Otros y sus chistes más basuras de la existencia. ¿Piensas que podrás vencerme tú, un simple mago de cuarta que quiere tener el título de ser temido cuando lo único que obtiene es el título de basura?, diría Goku. Señor Goku, ¿quién es él? ¿Acaso sabe algo de esa existencia? Es el mago que había causado entregados en este multiverso por años, pero no salía de su escondite hasta ahora que se ve de nuevo, diría Margarita seria. Ya veo, espero la caída del rey del todo para salir, qué basura, diría Goku. Jajaja, caía o no el rey del multiverso, siempre iba a terminar atacando, solo era cuestión de tiempo, y lo sabes perfectamente, diría Moro, el cual poseía una pequeña sonrisa. Bien, Margarita, si quieres alejarte para no salir afectada en esta batalla después, bien, eso crea un campo de fuerza, que esta batalla solo va a durar unos simples segundos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tan confiado estás de poder ganarme, jaja, espero puedas hacerlo y no termines siendo la basura que estás siendo, un hablador, diría Moro, el cual había logrado esquivar un fuerte golpe que había sido lanzado. Nada mal, has logrado esquivar ese golpe, pero dime, ¿podrás seguir esquivando si aumento la cantidad y intensidad? Es una buena pregunta, diría Goku, el cual lanzó más a golpes a unas grandes velocidades. Moro no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con los escombros del palacio, mientras a unas grandes velocidades le comenzó a ser impactado por una fuerte cantidad de golpes que cada uno le hacía un fuerte e intenso daño. Goku no estaba teniendo piedad, él tenía algo claro y es que debe ganar a toda costa, no importa que sea él, debería luchar hasta la muerte sin importar nada. Moro no podría ni defenderse hasta que fue impactado por dos salvajes golpes que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué fue lo que decías? Bueno, tanto que hablabas y ahora estás a mis pies, ¿acaso eso es todo lo que puede hacer el gran Moro que quería acabar con la existencia de mi hijo?, diría Goku en burla mientras veía a el guerrero. Su fuerza es impresionante, ni hablar de su poder, la verdad este guerrero me impresiona, pero no es nada más que un hablador, su poder es una completa basura, diría Moro con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Has dicho que soy un hablador, un maldito hablador, sabiendo quién soy y mi maldito cargo en el reino? Dime, ¿acaso eres un estúpido o te haces el estúpido?, diría Goku, el cual veía eso serio ya que no entendía la actitud estúpida de ese tipo que a él no le estaba gustando. Si eres ese maldito hablador que solo habla de poder y su famoso cargo de guardián, pero en el poder cuando se le necesita, ¿qué haces? Te escondes como una nena, así como los famosos reyes no ayudan a los mortales, solo los que les conviene mientras no existan, diría Moro serio por eso.
Jajajaja, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que detengamos las muertes de cada maldito mortal? Dime, ¿acaso nosotros somos dioses de la vida o dioses de la muerte para detener muertes? No, al final los mortales tendrán que morir, es el ciclo sin fin. Nosotros los dioses vivimos por millones de años, incluso hasta siglos. ¿Acaso no ves la gran diferencia? Diría Goku serio. Sí, pero con su gran poder podrían evitar algunas muertes que no están previstas a ocurrir en el tiempo, diría Moro, el cual veía eso serio. Ah, no me digas que ahora quieres que seamos héroes de la justicia de cada planeta. ¿Eres estúpido o te haces estúpido? Diría Goku serio. El estúpido aquí eres tú. ¿Y acaso no te acuerdas de todos tus enemigos? ¿Acaso has olvidado que Yama entrenó a miles de guerreros para su venganza si él llegaba a caer? Y por lo que veo, si eras así, él cayó y ahora nosotros nos haremos cargos de matar a toda la escoria, diría Moro con una pequeña sonrisa. Jajaja, me das risa, acabo de borrar de la maldita existencia a un supuesto discípulo de ese gran Yama, y ahora ¿qué piensas hacerme tú con ese poder mediocre más que darme risa y lástima? Diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eres fuerte pero no tanto detención del tiempo, diría Moro, el cual había detenido el tiempo en una velocidad impresionante. Técnicas así de basuras no serán más que una simple basura. ¿Acaso no entiendes ese simple aspecto? Diría Goku, el cual le había dado un salvaje golpe a una inmensa velocidad. La fuerza que había usado superó el entendimiento de cualquiera. Moro recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero había sido demasiado tarde, que había recibido el fuerte golpe de lleno que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de nueva cuenta. Goku no se contuvo con esos golpes, que empezó a darle una verdadera lluvia de golpes, que cada uno poseía un gran poder. Él no estaba con juegos ahora, si quería acabar esa batalla lo más antes posible, porque según él era una pérdida de tiempo todo eso. Moro no podría ni defenderse de esos golpes, hasta que de una veloz patada salió disparado hasta impactar unos escombros que los destruyó con salvajidad con el mero impacto. Vaya que el señor Goku es impresionante, esa humillación que le está dando al guerrero es algo magnífico, pero nunca pensé que él pudiera hacer algo así. Bueno, que Moro hubiera aumentando su poder de la última vez, pero bueno, Son Guerrero con sus grandes egos de supremos, cuando se enfrentan a un verdadero ser supremo caen rápidamente, diría Margarita en sus pensamientos. Gran Moro, mejor dicho gran basura, ¿qué pasa? ¿Acaso ese es todo el gran poder que has logrado en batalla? Solo eres un hablador bueno para nada, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Tan seguro estás de tus palabras, maldito? Mejor guarda silencio, que al final te puedes arrepentir de lo que dices. Así de simple, diría Moro serio. A ver, muestra más poder y no me estés aburrido, dame una buena batalla, así no perdemos tiempo, diría Goku serio, ya que ahora quería que esa batalla sea intensa desde el minuto cero de nuevo. Técnicas de tiempo no le afectan por lo que veo, debo luchar hasta la muerte, hasta donde de mi cuerpo, sin darle un segundo de tiempo, y lentamente robarle poder, solo así se podría ganar, pero no debo ser tan confiado porque me puede salir mal la jugada, diría Moro, el cual se ponía en pose de combate, mientras de golpe liberó el 50% de su poder, que ese gran poder era inmenso, no hablar de su fuerza. ¿Es en serio que esa es todo tu fuerza? Pensé que tendrías más, pero bueno, veamos de qué estás hecho, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora el confiado es él, le demostraré quién es el gran Moro, el rey más temido, diría el guerrero, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo. El gran poder de sus puños había sido inmenso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar ese lugar de la batalla. Por donde vieras verías a dos destellos moverse y darse fuertes golpes, que cada uno poseía una fuerza impresionante, ni hablar del gran poder que llegaban a poseer. Durante unos largos minutos se veía ese intenso intercambio de golpes, donde se veía una batalla muy pareja para un lado, debido que uno se había confiado a gran escala. Goku estaba siendo impactado por fuertes golpes, que cada uno poseía un gran poder que no podría ni hacer nada. Moro solo poseía una pequeña sonrisa mientras respondía y soltaba una fuerte cantidad de golpes. Él sabía que no debía desaprovechar esa oportunidad. Goku no fue capaz de ver un fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta impacta salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que le pasa al gran guerrero con poder ilimitado o cómo era? Jaja, ahora estás a mis pies como la basura que eres, diría Moro con una pequeña sonrisa.
Por un simple golpe te has sentido vencedor, no me hagas reír, eres una verdadera basura. Si piensas que con ese poder me vas a ganar, ¿acaso nunca has escuchado nunca cantes victoria antes de tiempo? ¿O acaso se te olvida eso? Diría Goku serio. Jajaja, ¿piensas que me darás un golpe tú? Un simple rey de cuarta no es nada más que mi diversión, así de simple, no sirves ni pa' el calentamiento, diría Moro con una pequeña sonrisa. Jajajajaja, los débiles a veces no saben ni qué decir, al final el débil parece que es otro pero no lo acepta, en fin, nunca sabrás la gran diferencia que hay entre tú y yo, así de simple, hasta que estés a mi nivel te darás cuenta, diría Goku. Jaja, te he superado y aún así estás hablando, mejor guarda silencio, que para eso eres mejor, diría Moro con una pequeña sonrisa. Goku no diría nada y había liberado el 50% del Ki, mientras se lanzó a una salvaje velocidad que a su paso había generado un gran caos. Moro al ver eso se impresionó porque nunca pensó que Goku tuviera ese poder. Bueno, él no sabía nada, por eso estaba de hablar. Cuando Goku hace una verdadera liberación de poder, los reyes tiemblan al sentir esa bestia despertar. Goku comenzó a darle unos salvajes golpes, que cada uno era más fuerte con cada segundo. Él no se estaba conteniendo en lo más mínimo, la fuerza que estaba implementando estaba siendo salvaje en todos los sentidos. Moro no podría ni defenderse de la intensidad de los golpes, hasta que de dos salvajes patadas salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo. Goku no se quedó con ese golpe y comenzó a darle una fuerte lluvia de golpes a unas inmensa velocidades, que cada uno tenía grandes poderes. Moro solo estaba siendo masacrado a golpes, que sentía como su vida pasaba por sus ojos, hasta de una veloz patada salió disparado de nueva cuenta, pero logró detenerse en unos escombros que habían, pero él tenía un inmenso daño. ¿Qué es lo que le pasa al gran Moro, el gran guerrero que hizo temblar a supuesto reyes? Jaja, no es ni capaz de darme un solo golpe y dice que hizo temblar a reyes, eres un verdadero chiste, diría Goku en burla. Mal, maldición, la fuerza de este tipo es impresionante, cada golpe que me da hace sentir como si fuera el último de mi vida, la verdad, si no me paro bien terminaré muriendo, diría Moro, el cual se volvió a poner de pie viendo al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar viendo con esa cara de idiota o vas a atacar de nuevo? Dime o ya te borro de la existencia, diría Goku en burla. Maldito, deja de subestimar al gran rey de la muerte porque eso te puede jugar mal, diría Moro, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Es un débil, pero que le podemos hacer nada, ¿verdad? Solo hacerlo caer a su realidad, que no es más un simple mosca muerta ante verdaderos reyes, diría Goku, el cual había detenido el fuerte golpe, mientras a una salvaje velocidad le dejó ir una fuerte cantidad de golpes, él si no estaba con juegos. Moro no podría ni defenderse de la intensidad de los golpes, hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado a una inmensa velocidad, logrando detenerse en un pilar que había mientras veía serio a Goku. ¿Qué pasa? ¿Atacarás de nuevo o te quedarás con esa cara de idiota? Tú, dime qué pretendes hacer, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos no paraban de caer, un inmenso poder se hacía sentir que ponía de cabeza ese lugar, y de un fuerte estallido de poder se vio a Moro con su máximo poder que hacía temblar ese lugar, él se sentía invencible. ¿Has liberado el 100% o debo esperar que lo liberes? A ver, dime, porque me aburro de esperar y mucho, diría Goku, el cual solo mantenía una pequeña sonrisa. Maldición, este piensa que él es el más fuerte, cuando venga a sentir ya lo tendré a mis pies de nuevo, diría Moro, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos por eso. Goku vio eso y se lanzó a una inmensa velocidad que a su paso todo se iba destruyendo, el gran poder que había usado era inmenso, él no se iba a confiar en lo más mínimo, bueno, le daría unos momentos de gloria, pero para hacerlo caer a la realidad de nuevo, y él sabía hacer eso perfectamente. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas inmensa velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese sector de la batalla, por donde vieras verías un inmenso caos. Goku solo mantenía una sonrisa, ya que para él esa batalla solo era una pérdida de tiempo, su poder era mucho más que ese y pues él solo juega nada más. Moro sí tenía muchas dificultades al esquivar esos golpes que muchos le daban de lleno, pero para él no eran la gran cosa, él solo mantenía una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa había un gran daño porque sentía que esos golpes que Goku le daba le quitaba años de vida. Durante unos largos minutos de batalla se vio como Goku había aprovechado cada segundo y lo había masacrado a golpes sin piedad, él no se contenía en lo más mínimo. Moro cayó en el suelo con múltiples heridas en su cuerpo, sin poder moverse por el inmenso daño que sentía en su cuerpo. Qué patético eres, pensar que me daría más batalla, pero veo que ni para eso eres bueno, solo eres una verdadera rata de laboratorio, diría Goku en burla.
Rata de laboratorio, ¿yo acaso estás bien de la cabeza o eres un estúpido de verdad?, diría Moro, el cual quiso ponerse de pie, pero fue imposible, el daño que tenía en su cuerpo era brutal. Jajaja, ni ponerte de pie puedes, y así estás hablando, mejor guarda silencio, que tu hora de morir ha llegado, diría Goku, el cual daba pasos lentos mientras tenía una mirada fría. Maldición, mi cuerpo no se mueve, el dolor que siento es inmenso, no puedo ni dar un paso debido al inmenso daño, ¿acaso eso es posible?, se diría Moro en sus pensamientos. Fuiste un digno rival, pero lástima que tu arrogancia y tu miserable poder no fueron suficiente para ganarme, diría Goku, el cual extendió su mano y su expresión era más fría. No, por favor, dame una segunda oportunidad, este multiverso no tiene rey, del todo puedo ser yo, diría Moro, buscando piedad, pero eso era imposible. Ahora puedes por tu miserable vida, cuando eso es imposible, así de simple vas a morir, antes de la creación viene la destrucción, acá, diría Goku, el cual lanzó una esfera de la destrucción mientras tenía una pequeña sonrisa. Moro la recibió de lleno mientras empezó a gritar del dolor que sentía cuando ese poder lo estaba tocando, no podría hacer nada, que lentamente iba desapareciendo de la existencia sin dejar nada de su mera existencia. Uno menos, ahora falta el último, diría Goku, el cual reconstruye el castillo de nuevo mientras se sentó en unas rocas, mientras estaba serio ya que eso le parecía aburrido, ya que para él eso era una verdadera pérdida de tiempo. Señor Goku, ¿qué pasa? Lo veo serio, ¿acaso no le gusta su trabajo o qué es lo que pasa? Puede contármelo si quiere, diría Margarita. Sería simple que este trabajo es aburrido, ningún guerrero es digno de mi poder, no he liberado nada del 100% de esta fase y peor de las otras, eso me aburre, diría Goku. Lo entiendo, Gohan pasaba por lo mismo, pero hacía entrenamientos mentales donde luchaba con seres supremos y así mejoraba mucho son Saiyajines y su vida es luchar con seres supremos, diría Margarita. Sería. Lo sé, es algo que también llego a hacer, pero también me aburre debido que mi vida no está en manos de nadie, ¿sabes a lo que me refiero? ¿O aún sigues sin entender eso?, diría Goku serio. Si ya he entendido más o menos lo que quieres decir, pero recuerda, eres un guardián supremo y rivales nunca vas a encontrar, tu poder sobrepasa cualquier entendimiento de los simples reyes, así de simple, y eso lo sabes perfectamente, diría Margarita. Lo sé, pero bueno, vamos, que te voy a entrenar durante unos años para que te vuelvas más fuerte y seas la nueva reina del multiverso, diría Goku serio. Pero según yo, los ángeles no podemos ser reyes de un multiverso, diría Margarita un poco seria, ya que esa era una regla. Bueno, yo soy el guardián supremo y las reglas están para romperse, así que ahora te conviertes en una nueva reina del todo, diría Goku, cuando del brillo de sus manos convirtió a Margarita en una reina. ¿Qué es esto? Siento mi cuerpo menos pesado, siento un gran poder, ¿acaso esto es ser un rey del todo?, diría Margarita seria. Por supuesto, ser rey del todo es algo muy fácil, pero ahora vamos con el entrenamiento para volverte más fuerte y te conviertas en una verdadera reina, diría Goku serio. Y así como comenzaron sus entrenamientos en una dimensión donde un día adentro eran más de 1000 años y habían entrenado durante una semana entera sin parar, haciendo que Margarita se vuelva en una gran guerrera, su poder era impresionante. Esto es impresionante, el poder que he conseguido con unos pocos entrenamientos es algo de locos, nunca pensé que llegaría a esto, diría Margarita seria. Pues ya ves, siempre hay esa posibilidad de volverse fuertes con buenos entrenamientos, ahora quiero que mejores este multiverso a ser el mejor, diría Goku serio. Bien, por eso no se preocupe, señor Goku, que este multiverso será uno de los mejores, diría Margarita seria. Ok, espero sea así, vendré dentro de unos años a revisar si todo está bien y si se han vuelto fuertes, así que tenlo seguro, diría Goku, el cual vio un pilar de luz que llegó a ese lugar. ¿Qué fue todo lo que ha pasado? He sentido muchas anomalías en algunos multiverso y el único con respuestas aquí eres tú, diría Jiren, en el cual había llegado. Pensé que no vendrías, pero no te preocupes, eso no es nada del otro mundo, son anomalías que lentamente las estoy eliminando, ya solo me falta una que esté cerca, bueno, aún no aparece, pero cuando lo haga la elimino, diría Goku serio. Bueno, pensé que era algo más allá que simples anomalías, pero cualquier cosa, aquí estoy, pero ¿y el rey de este multiverso dónde está? No siento su poder, ¿acaso él?, dijo Jiren serio mientras veía a Goku. Si es una larga historia, pero si él ya no está en la existencia misma, ahora es parte de la nada, diría Goku serio. ¿Podré saber qué fue lo que pasó?, diría Jiren serio. Por supuesto, pero entremos al palacio, diría Goku con una pequeña sonrisa. Así como ambos guerreros entraron al palacio a charlar de lo que estaba pasando y cuál era la situación actual del universo, ya que Jiren quiere proteger a su gente, acomode lugar, si debe dar su vida en el campo de batalla, no le va a importar dejarla con tal de ganarla.
Y eso es todo lo que ha pasado y por eso me vas a ver en cada multiverso eliminado las anomalías. Bueno, ahí más importante de ahí todo, son normales que cualquier rey del todo puede eliminar, pero si no son capaces ahí es donde entro yo a eliminarlos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo que lo tienes bajo control todo, Son Goku. Me impresiona un poco que un guerrero muy impulsivo a las guerreras esté manteniendo un orden en el universo como si no fuera nada, diría Jiren, el cual poseía una pequeña sonrisa. La verdad es algo que también le he mencionado, que a pesar de todo lo que pasa el universo es capaz de no meterse en batalla, que no tienen sentido alguno y tiene mi admiración todo lo que ha madurado el señor Goku, diría Margarita con una pequeña sonrisa. Pues no había otra, era hacer eso o morir como te mencioné a manos de ese guerrero, pero el destino quiso que me volviera más fuerte y veme aquí dando guerra por el bien de todo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Por lo que veo no ocupas mi ayuda, así que ya sabes dónde encontrarme por si la necesitas, y con solo comunicarte por telepatía estaré en el lugar para darte apoyo, diría Jiren, el cual se ponía de pie mientras tenía una sonrisa. No te preocupes Jiren, tú vuelve fuerte y haz que tu multiverso sea uno de los mejores porque así lo quiere Ten, que te conviertas en el rey más temido después de nosotros, eso sí, diría Goku, el cual le dio una pequeña sonrisa. Nos vemos Son Goku, espero volver a encontrarlos, bueno sería que fuera en una guerrera peleando mano a mano para ganar, diría Jiren, el cual se marchó del lugar con una pequeña sonrisa. Ten cuidado con lo que pides, que al final no sabes lo que dices porque las guerreras están a la vuelta de la esquina, si no te cuidas bien por eso nunca busques una porque al final te arrepientes, diría Goku, el cual veía eso serio. Por lo que veo te tienes que marchar, no, aún te falta un multiverso que ver y hacerte cargo, diría Margarita triste ya que a Goku lo veía como su padre, un guerrero honorable. Lastimosamente es mi deber, pero no te preocupes, estás bajo mi cuidado, lucharé hasta el final por todos, ustedes no van a morir fácilmente, eso tenlo seguro, diría Goku, el cual salió en una estela de luz hacia el siguiente multiverso, ahora no tendría descanso ya que quería acabar la batalla lo más antes posible. Pero lo que no sabía que esta batalla sería muy pero muy diferente a las dos últimas, ese guerrero que aún estaba en su forja es más poderoso en todos los sentidos. ¿Cómo será ese guerrero? Siento que algo muy malo podrá pasar en ese multiverso, las energías en él son más grande, un guerrero puede crecer mucho en poder ahí, bueno espero sea buena la batalla, si no me aburriré como estos dos anteriores, diría Goku, el cual aumentó aún más la velocidad. Por el espacio del multiverso de Margarita solo se veía una hermosa estela que iba pasando por ese lugar dejando un universo, pero a los segundos desaparece ya que termina siendo el aura del mismo guerrero. Así por unos largos minutos se veía lo que iba generando el guerrero hasta entrar al nuevo multiverso, mientras al llegar al castillo tenía una sonrisa ya que sentía un ki familiar porque él pensaba que había muerto. Por fin he llegado, como me tocara esto, ¿quién será mi nuevo rival? Por el momento no siento ningún poder que me haga pensar que es el mi adversario, diría Goku, el cual veía todo el caos que había en el castillo mientras tenía una pequeña sonrisa. Parece que soy la única de nuevo, ellas han muerto por no estar en el palacio, sabía que dejar clones de mí era mala idea, diría Nico, sin la cual estaba sentada en unas rocas. No fue eso, aunque hubieras estado en este lugar, tú también hubieras muerto, nadie era rival para esa bestia, así de simple, él era otro nivel, y ellas ni fueron capaz, tú lo ibas a ser peor, diría Goku serio. Pero dígame qué hace en este lugar, que se le ofreces ella que ellas no están en este lugar, no sé a qué ha venido, diría Nico sin seria. Bueno, a eliminar a un guerrero bueno, aún no ha hecho acto de presencia y cuando lo haga me tendré que hacer cargo de dicho guerrero, diría Goku serio, mientras del chasquido de sus dedos el palacio volvió a la normalidad mientras tenía una pequeña sonrisa. Señor Goku, ¿me puede decir qué fue lo que ha pasado, cómo terminó esa batalla, quién ganó, porque ellas han muerto? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, diría Miko, sin la cual no entendía nada de la situación. Bueno, la situación es muy simple, un guerrero me quería matar a mí por haberle pagado tremenda humillación frente a las máximas autoridades de este universo, busco venganza matando a cada ser querido para mí, empezado por mi hijo Gohan, seguido de ellas y por último mis amigos, así fue, pero cada uno fue vengado por la sangre de ese guerrero, no iba a dejar que sus muertes quedaran así, diría Goku con una pequeña sonrisa. Así que el guerrero ha muerto, pero me imagino que lo hizo sufrir segundo tras segundo por lo que generó, o me equivoco señor Goku, diría Nico sin la cual tenía una sonrisa al escuchar eso. Él sufrió hasta el último segundo de su vida, eso sí tenlo seguro, no lo iba a dejar morir así de fácil, soy un rey que no tendrá piedad con los guerreros normales por así decirlo, ahora he matado a más guerreros que en la misma vida que había tenido, pero así es este sacrificio por ser el más fuerte, toca hacer eso, diría Goku serio.
Me imagino que no es algo que le guste hacer, señor Goku, porque he visto su pasado era un guerrero de corazón puro, donde matar a un guerrero era algo que no le gustaba hacer, pero desde que es un guardián supremo, se convirtió en algo que debe hacer obligado, diría Mikosin sería ya que ser un rey tenía sus problemas. No te equivocas, Mikosin, pero ahora estoy en este lugar y de aquí no me mueve nadie, soy un rey y me mantendré en este lugar hasta el último día de mi vida, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero si es un rey, su muerte falta que pase, bueno, pasarán millones de años para que eso pase y usted lo sabe, su vida técnicamente es eterna, diría Mikosin, ya que sabía que era inmortal y que nada lo podría matar. Lo sé, al ser un guardián mi vida cambió, pero recuerda algo, siempre terminamos siendo vencidos por algún guerrero y ahí es donde nuestra vida llega a su fin, así que eternos no somos porque la vida tiene su fin y si no sabes aprovechar la vida mueres, diría Goku. Bueno, tiene un punto, pero aquí llevamos un rato esperando a su rival, pero nada que hace acto de presencia, será que por verlo tuvo miedo y no quiso seguir con su revancha, diría Mikosin sería. No es eso, este guerrero no será una cosa fácil de vencer, siento que la batalla que voy a liberar pondrá mi vida al borde de la muerte, así que si puedes irte mientras esté en la batalla, irte, no quiero que mueras, debes ser la reina de este multiverso, diría Goku. Señor Goku, no me puedo convertir en una reina porque está escrito en las leyes que un ángel no puede convertirse en una reina del todo porque el rey Ten lo dejó escrito así, diría Mikosin sería. ¿Acaso olvidas quién soy y las reglas se hacen como yo quiera? Me da igual lo que piense Ten, al final soy su mano derecha y su confianza en mí y mis criterios, diría Goku, el cual sintió algo raro afuera del palacio. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su mirada? ¿Algo malo está por pasar o me equivoco? Diría Mikosin, la cual veía ese semblante serio del guerrero y eso no le daba buena espina. Si parece que el guerrero ya hizo acto de presencia y la batalla que estamos por liberar será legendaria, siento en su poder que no es para nada débil, diría Goku con una pequeña sonrisa. Si quiere, señor Goku, lo dejo y tomo distancia para no hacerle estorbo en la batalla y tenga mucho cuidado en lo que haga, no se confíe que es algo que hace mucho, diría Mikosin, la cual estaba de pie de nuevo. Bien, toma distancia que esta batalla será interesante, diría Goku, el cual salió del palacio mientras se puso en pose de meditación pensando en lo que pasaría en esa batalla porque sentía que no sería algo fácil, sentía en el poder de su adversario que aún no hacía acto de presencia y ponía a temblar ese lugar. En eso, en todo el lugar del palacio se comenzó a sentir fuertes temblores que hacen mientras un portal comenzó a aparecer en la zona de combate y un guerrero de cabello carmesí comenzó a salir de ese portal mientras veía intensamente a Goku. Hasta que por fin sales, a ver, dime qué tan fuertes eres y tu nombre o solo eres una pérdida de tiempo, diría Goku, el cual había dejado su pose a una mirada fría. Son Goku, el guardián supremo, un ser temido por muchos, y esos son los débiles ante mí, eso será completamente diferente, diría Altair serio. Pero dime tu nombre, aunque sea para recordar al guerrero que cuenta buenos chistes, tal vez te contrate para ser payaso en el torneo de guardianes, diría Goku, que su mirada seguía siendo la misma. ¿Y eso qué te importa si los muertos no hablan? Es mejor que dejes de estupidez antes de que te mate, así que mejor luchemos, diría Altair serio. Pareces más un aguafiestas ni hablar quieres, eso demuestra lo débil que terminas siendo, pero bueno, ya veremos de qué lado termina muriendo la iguana, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate y su mirada era fría. Benson Goku, es hora de que te mande a dormir por la eternidad ante mis manos, diría Altair, el cual se había movido a una temible velocidad que el fuerte golpe que había lanzado había sido más que salvaje. Es veloz la verdad, pero será suficiente para ganarse, su poder es grande, espero sea un buen rival antes de que me aburra, diría Goku, el cual se movió a una temible velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio se detuvo por eso. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión en ese palacio de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes, cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar de la fuerza que le ponían a cada golpe. Goku se movía a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Altair solo poseía una pequeña sonrisa porque ese guerrero que él creía débil le estaba dando unos buenos golpes y eso que no ha visto el verdadero poder de Son Goku. Durante unos largos minutos se comenzaron a ver cómo se iban impactando unos salvajes golpes hasta que uno cayó de golpe en el suelo de ese planeta del palacio. Ay, Son Goku, parece que esa fuerza de la que hablas ya se terminó o soy demasiado fuerte para un arrogante como lo eres, diría Altair con una pequeña sonrisa. Nada mal ese golpe, la verdad fue divertido, pensé que no me daría pero fue todo lo contrario, pero dime, ¿ese es toda tu fuerza o aún tienes más? Porque no quiero que esta batalla termine siendo aburrida porque de verdad la pasé fatal, diría Goku, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa.
¿Estás estúpido o te haces el estúpido? ¿Acaso ese golpe que te he dado no lo has sentido? ¿Acaso eres estúpido?, diría Altair serio. Jaja, parece que eso es lo que eres, has repetido la misma palabra más veces de la que llevas de vida, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas. Maldito, deja de subestimar. ¿Acaso no ves la gran diferencia de poder? ¿Acaso eres un estúpido?, diría Altair serio, pero fue callado de un salvaje golpe. En ese se vio una gran explosión donde había caído el guerrero, ya que no fue capaz de ni reaccionar al recibir dicho golpe a la velocidad que iba. ¿Qué decías? Hablas de poder y lo único que haces es caer como todos los inútiles que me he enfrentado. Mejor guarda silencio antes de que te termine matando, diría Goku, el cual su semblante pasó a más serio. Ok, ahora la batalla será diferente. Su mirada me indica que se la va a tomar en serio. Debo luchar bien sin que me dé uno de sus golpes, porque la voy a pasar mal. Solo uno me ha hecho este daño, pero lo bueno que me recupero rápido, diría Altair en sus pensamientos. ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Seguirás ahí como estúpido o vas a luchar de verdad? Tú decides qué hacer, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero sabía que cualquier cosa podría ser el fin de la batalla. Nunca te confíes. ¿Acaso se te olvida el olvida que tus rivales pueden superar tu poder en cualquier segundo? Así que mejor no hables, diría Altair serio. Jajajaja, tu superar mi poder es un chiste, ¿verdad? Mejor guarda silencio antes de que te termine matando, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. ¿Tan seguro estás de lograr tal hazaña? A ver si puedes, hazlo y no digas falsas promesas, diría Altair serio mientras se ponía en pose de combate. Ahora nos movemos al Palacio Supremo, donde estaba Ten tomando una taza de té mientras veía lo que estaba iniciando con una sonrisa. Parece que mi experimento ha empezado. ¿Hasta dónde será capaz de llegar el guerrero Son Goku? ¿Mostrará su verdadero poder o solo me dejará con las ganas de verlo con la furia de un verdadero Saiyajin? Ya quiero ver cómo termina esto, diría Ten serio. ¿Sabes qué hacer? Eso puede ser un peligro. ¿Acaso olvidas lo que pasó la última vez?, diría Sofía, la cual veía eso. No pasará nada malo, conozco a el Saiyajin y aparte no sabe que yo fui el creador de ese guerrero, así de simple. Mientras nadie diga nuestro secreto estaremos perfectos, diría Ten, el cual veía serio a su reina del cielo. Bien, solo venía a advertirte que ese guerrero no es cosa para jugar. Sabes su poder y su inmensa fuerza destructiva que posee, así que está listo para las consecuencias cuando salga todo a la luz, diría Sofía. Que no pasara nada de eso, tú solo ten confianza en mí o ya no confías en tu rey, diría Ten con una pequeña sonrisa. Confío, pero no debes subestimar a un guerrero como es Son Goku. No sabes el final que te podrá hacer, diría Sofía. Y así como los dos guerreros siguieron con su charla del poder y por qué estaba haciendo eso con el guerrero Son Goku, ya que le parecía algo muy infantil de parte de Ten eso, pero no le dio tanta importancia, al final él es el rey del universo y hace lo que quiere. Volviendo al campo de batalla donde los dos guerreros solo poseían una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Solo te vas a quedar viendo como un idiota o vas a atacar? No me estés aburriendo, por eso me estás haciendo, diría Goku serio. Tanto confías en tu fuerza y poder que hablas, pero cuando te toque usar tu verdadero poder no eres más que una simple rata muerta, diría Altair, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Tanto confías en tu miserable poder, me da igual, al final solo eres una simple títere de un rey porque no consigues ese poder así de la nada, pero a mí qué me importa eso, me importa nada, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar ese lugar de la batalla. Por donde vieras veías a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes que cada uno tenía grandes poderes. Goku se movía a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iba lanzando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Altair tenía muchas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes, que no era capaz de nada. Cada segundo que iba pasando tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes. Durante unos largos minutos se veía la feroz batalla que se estaba librando, una batalla que no dejaba ver un ganador como tal, hasta que uno recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Mil rayos perforadores eternos, diría Goku cuando lanzó cientos de rayos de ki, cada uno poseía un inmenso poder. Altair se ponía de pie intentando esquivar cada rayo, pero cada uno comenzaba a tener más poder y eso se le comenzó a dificultar en verlo y intentar esquivarlo, al final era casi imposible, hasta que los comenzó a recibir que cada uno le hacía un fuerte daño, hasta que se vio una inmensa explosión en ese lugar.
Goku solo veía eso serio ya que la batalla había terminado nada bien y sabía que cualquier cosa podría ser el fin de ese adversario y no quería tampoco confiarse de gran manera porque no sabe qué es lo que puede pasar en segundo la batalla toma diferentes destinos. Que es lo que estabas hablando de poder y que el poder ahí ya y ahí mírate donde estás en el suelo lamiendo mis pies como el perro que eres dime acaso eso te gusta hacer, bueno eres un ser débil y patético es algo muy obvio diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible cada fuerte golpe que él me da me genera un intenso daño en mi cuerpo? Eso no debería ser del todo así, debería ser todo lo contrario. Tenemos un buen nivel en el mismo estado pero no lo veo así diría Altair serio mientras veía a dónde estaba Goku. Jajaja, es necesario que acabas de decir que tenemos el mismo nivel de poderes en serio que has dicho tal estupidez, es mejor que guarde silencio porque por andar diciendo esas estupidez usaré una fuerza más allá de mis límites para eliminar a la basura diría Goku serio. Quiero ver que seas capaz de hacerlo hablas por hablar pero cuando se trata de actuar no hace nada más que llorar diría Altair serio por eso mientras se ponía de nuevo en pose de combate esperando el movimiento de su adversario. Ya veremos de qué lado se termina viendo el ganador los dos, aún no hemos demostrado nada del verdadero poder así de simple, así que prepárate antes de que te mate porque pasarás a ser de la nada misma diría Goku el cual se ponía en pose de combate y se lanzó a una tenaz velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Altair se sorprendió por eso ya que nunca había visto a una gran bestia del cultivo como lo era Goku, pero eso no fue nada para el que se movió a una gran velocidad también ya que no se quería guardar nada y quería ganar sí o sí. Las dos bestias al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo el gran poder de los dos guerreros, fue brutal en todos los sentidos. De la cual le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese lugar por la intensidad y salvajidad de los golpes. Goku se movía a unas terribles velocidades mientras daba unos salvajes golpes, él si no estaba con juegos él tenía en su mente terminar la batalla y volver a entrenar ya que como guardián debería fortalecerse porque la batalla con los guardianes puede volver y quiere demostrar que es el guardián más fuerte. Altair estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes que los comenzó a recibir de lleno que cada uno le hacía un gran daño hasta que recibe una veloz patada en toda la cara que salió disparado impactando salvajemente el suelo. Goku no se contuvo con ese golpe que siguió lanzando una fuerte cantidad de golpes que cada uno poseía una fuerza descomunal ni hablar del gran poder que tenía cada puñetazo. Altair no podría ni defenderse de los fuertes golpes que los recibía de lleno que le causaban un fuerte daño hasta que recibió una fuerte patada en toda la cara que salió disparado impactando salvajemente el suelo que se generó una inmensa explosión. ¿Es en serio que habías hablando de poder y más poder y lo único que estoy viendo es a un débil caer a mis pies? ¿Es en serio? Mejor guarda silencio y deja que te borre de la existencia estas detenimiento mis verdaderos entrenamientos diría Goku el cual veía serio a su adversario. Nunca te confíes así que al final no sabes qué sorpresas tiene tu adversario diría Altair el cual cerró sus puños mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder ni hablar de la inmensa fuerza que había usado su adversario. Te lo dije varias veces nunca te confíes en una batalla porque no sabes cómo puedes terminar y mira tú has terminado muriendo, en fin que le podemos hacer los débiles mueren y los fuertes viven diría Altair serio. Exacto los débiles mueren y tú eres un débil no eres ni mi calentamiento pero te voy a demostrar que mi poder ya superó todo lo que conoces diría Goku el cual estaba en su forma del ultra intenso su mirada fría era intensa. Y Mim imposible deberías haberte hecho un gran daño pero no te he hecho nada de eso no debería ser posible al final ese ataque tenía un gran nivel diría Altair el cual veía eso serio y no entendía qué había pasado. Si tu ataque tenía un gran poder no le voy a quitar méritos a alguien que se esfuerza pero se te olvida mi cargo y poder, al final ese poder no fue nada más que una cosquilla para mi cuerpo pero bueno, debemos seguir con esta aburrida batalla ¿no crees? Diría Goku el cual ya se había posicionado detrás de su adversario. Altair no fue capaz de reaccionar a tiempo que recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparado a una alta velocidad impactando con el castillo que lo destruyó por completo. ¿Es en serio estúpido? Acabas de destruir el maldito palacio ¿no ves que me costó construir de nuevo y vuelves a hacer lo mismo? Es mejor que te dé una verdadera lesión diría Goku el cual comenzó a dar pasos lentos. Altair se ponía de pie a una gran velocidad pero fue demasiado tarde que recibió una fuerte cantidad de golpes que cada uno le hacía un inmenso daño cada fuerte golpe sentía como su vida pasaba por sus ojos.
Goku no paraba de dar los salvajes golpes, él no se contenía en lo más mínimo, estaba usando una fuerza impresionante, él no estaba con juegos, él sí tenía como objetivo terminar a su rival a como de lugar. Durante unos largos minutos se veía un fuerte intercambio de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza hasta que los dos se separaron de uno y del otro mientras que Goku poseía una pequeña. No lo haces nada mal, perdón, es que no eres capaz de ni ver mis golpes, es verdad, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldición, sus golpes son brutales, no soy capaz de ni verlo, eso debería ser imposible, pero bueno, qué importa, seguiré a como dé lugar, diría Altair, el cual estaba serio. Y si aumentas tu poder y dejas de ser un estúpido débil, porque la verdad te me estás haciendo muy aburrido, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas mientras poseía una pequeña sonrisa. Maldito, deja de subestimar que no sabes cuál puede llegar a ser mi verdadero límite, así que guarda silencio, que al final tu muerte está cerca, diría Altair, el cual se ponía serio. Entonces usarás más poder o seguirás siendo un débil, o qué, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate, se comenzó a sentir un inmenso poder que hacía temblar ese lugar, y de un fuerte estallido de poder Altair había liberado el 50% de su máximo poder, que era bestial. Los dos se veían fijamente listos, pero para dar inicio a un nuevo intercambio de golpes, ellos sabían que la batalla no estaba a nada de terminar. Que pasará en el siguiente capítulo, no olvides dejar tu grandioso like para más capítulos de la saga y lo que se aproxima.